facilidad para todos y puedan subsanar sus dudas que tengan, hagan las preguntas necesarias. Y gracias por estar presentes. Estos eventos no se llevan adelante sin la asistencia de interesados. Entonces, licenciado Quispe, le doy la palabra al licenciado. ¿Puede continuar, por favor? Muy bien, muchas gracias. A continuación vamos a ceder la palabra al director general ejecutivo del CERPEC, al doctor Álvaro Sepúlveda Rivera. Doctor. Muy buenas tardes, licenciado Quispe, estimada presidenta de Inmamedia. Soy el ingeniero Sergio Osos, director de Tecnologías de la Información y Comunicación. Quiero disculparme en nombre de mi director general ejecutivo, el doctor Álvaro Sepúlveda, el cual se encuentra en este momento, lastimosamente en otra reunión, pero esperamos que en el transcurso de los siguientes minutos pueda incorporarse a nuestra reunión. De todas maneras, y si ustedes lo permiten, podemos, en cuanto ustedes dispongan, comenzar con la capacitación que tenemos prevista para el día de hoy. Genial. Es un gusto realmente contar con profesionales como usted, que están dispuestos a compartir conocimiento, aclarar dudas, despejar todo ese mar de consultas que hay navegando en las redes. Nosotros trabajamos codo a codo con la comunidad contable empresarial, entonces sabemos de las necesidades que tienen. Y por ahora, la necesidad de ser actualización de matrículas, ver los requisitos específicos, las metodologías, las sugerencias, etcétera, un montón de material que hay por compartir. Me parece genial que aprovechemos el tiempo al máximo, ya que estos eventos no se dan muy temprano. Les cedo la palabra. Muchas gracias, estimado licenciado. Nuevamente, agradecidos por el espacio que nos brindan para poder comentarles acerca un poco sobre lo que es el Servicio Plurinacional del Registro de Comercio, sobre estos dos meses ya casi de inicio de operaciones y sobre todo el tema que nos tiene en el día de hoy en esta capacitación, la actualización de la matrícula, el trámite número 10, que tiene un plazo hasta finales de este mes, ¿no? Pero no sin antes comenzar la materia, vamos a ver con el doctor Cristian Ugarte, director del Registro de Comercio, más adelante, unos ejemplos bastante prácticos acerca de esta actualización de la matrícula. Ahora bien, quiero, si me permiten, por favor, voy a partir pantalla. Por favor, me confirman que puedan ver bien la pantalla. Se ve excelente. Prosigue. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, hablando un poco acerca de lo que es el Servicio Plurinacional del Registro de Comercio, es importante siempre hablar del marco normativo que respalda al CEPREC. La ley 1398 del 1 de octubre de la gestión 2021, la misma que manifiesta que el registro de comercio estará bajo la atención del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y de igual manera el decreto supremo 4596 del 6 de octubre de la misma gestión realiza la creación del Servicio Plurinacional del Registro de Comercio, el CEPREC, donde también se encuentran todas las atribuciones del Registro de Comercio en el ámbito nacional. Es por ello que es importante mencionarles que el CEPREC se encuentra en todo el territorio nacional, distribuido en 14 plataformas de servicio integral de atención al usuario. Estas 14 plataformas se encuentran debidamente adecuadas, tanto tecnológicamente como con el personal calificado y capacitado, no solo en el asesoramiento del registro de comercio, sino también en el uso de las herramientas tecnológicas, que son las herramientas tecnológicas que integran al RECOP, a nuestra plataforma del registro de comercio plurinacional, que es un nuevo sistema informático que ha iniciado el 1 de abril en el inicio de operaciones, valga la redundancia, del Servicio Plurinacional del Registro de Comercio. Estas 14 plataformas se encuentran distribuidas de la siguiente manera.
Tenemos tres plataformas en La Paz, en el centro Zona Sur y Heraldo. No se ve la pantalla. Me están confirmando que sí se ve. Tal vez tienen... Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Continúo entonces. Como les mencionaba entonces, las otras tres plataformas se encuentran distribuidas en Santa Cruz, en la zona norte, en el municipio de Montero y en el centro. Y de igual manera en el departamento de Cochabamba, en el centro y en el municipio de Quillacollo. Y correspondientemente también en el departamento de Chuquisaca, Oruro, Beni, Potosí, Tarija y Pando. Como les mencionaba, el sistema informático del registro de comercio del COP cuenta con varias herramientas tecnológicas que nos permiten coadyuvar la seguridad jurídica y la seguridad tecnológica dentro de lo que es el desarrollo de los trámites que están a disposición en el registro de comercio. Entre estas herramientas tecnológicas, es importante mencionar la plataforma de Ciudadanía Digital. Es muy probable que todos hayan escuchado con bastante fuerza en el último mes, en las últimas semanas, el tema de ciudadanía digital y la importancia que es registrarse y ser ciudadanos digitales. Es de esta manera que la ley 1080 de la misma que pone vigencia de la ciudadanía digital nos habla y nos hace referencia acerca de ejercer como ciudadanos dentro del Estado Provincial de Bolivia nuestros derechos y deberes a través del uso de mecanismos de la tecnología de la información. Es por ello que nosotros como institución pública y como institución pública de servicio y de servicio de registro de comercio no somos indiferentes ante esta ley y es por ello que nosotros adoptamos la autenticación a nuestra plataforma de registro de comercio a través de la ciudadanía digital, ¿no? El mecanismo de autenticarse a través de ciudadanía digital nos permite tener un lazo estrecho con los servicios que se brinda a través de las instituciones públicas del Estado y por la cual pueden ser un mecanismo mucho más rápido y más eficiente para poder hacer solicitudes o iniciar trámites, que es nuestro caso, ¿no? Es por ello que nosotros adoptamos la ciudadanía digital y podemos acceder e iniciar los trámites que veamos por conveniente dentro de lo que es el registro del comercio a través de ciudadanía digital ingresando a nuestra plataforma RECOP. Aquí valga la aclaración que por esta excepción existe una excepción en el uso de la plataforma de ciudadanía digital para la realización de trámites únicamente por esta excepción. Pero si ustedes ya son ciudadanos digitales y los usuarios tienen una empresa o que pretenden crear o constituir una nueva empresa, ya son ciudadanos digitales, este no es ningún novicio para que puedan realizarlo a través de la plataforma digital como autenticación a nuestro sistema. Como bien les mencionaba, dentro de nuestras 14 plataformas, tenemos el personal calificado no solamente para el asesoramiento del registro de comercio, sino también para estas herramientas tecnológicas que integran a lo que es nuestro sistema informático. Entonces, ustedes pueden iniciar su trámite de ciudadanía digital y culminarlo, si así gustan, dentro de lo que es las plataformas o bien también pueden realizarlo de manera virtual. Si me permiten, voy a volver a compartir pantalla. Quiero mostrarles un pequeño video que es bastante corto de cómo poder registrarse en ciudadanía digital. Se ha perdido la ventana compartida. ¿Puedes compartir su pantalla, por favor? Registrarte como ciudadano digital es simple. Ingresa en el buscador Ciudadanía Digital. Te direccionará a la página www.gov.bo/ciudadanía. Presiona Regístrate aquí. Ingresa tu número de celular
presiona continuar y te llegará un código de verificación por SMS. Copia e ingresa el código y presiona continuar. Ingresa tu correo electrónico y presiona continuar. Abre tu correo electrónico, busca el correo de Ciudadanía Digital, ingresa y presiona verificar y continúa el registro. Se te abrirá un formulario de llenado de datos personales. Una vez llenados tus datos, crea una contraseña personal y segura. Acepta los términos y condiciones y presiona continuar. Elige un método de verificación para tu registro. Este puede ser presencial o virtual. En caso de que elijas virtual, presiona continuar. Debes conceder el permiso de acceso y tomarte 3 fotografías de acuerdo a lo que solicite el sistema. Selfie, el rostro y la cédula deben estar dentro de las guías. Tómate la fotografía y presiona aceptar. Marca las opciones y pon continuar. Se te habilitará un espacio para una fotografía del anverso de la cédula. Marca las opciones y presiona continuar. Se habilitará nuevamente la cámara para tomar una fotografía de reverso de tu cédula. Marca las opciones y presiona continuar. Te aparecerá un cuadro con un resumen de las fotografías. Puedes modificarlas en caso de que no sean nítidas o presiona continuar. Selecciona una entidad en la que quieras concluir tu registro. Selecciona el horario en el que quieras ser contactado por un operador. Importante, no olvides que un operador se comunicará contigo para verificar tu identidad y completar tu registro. Quédate atento a la videollamada. Felicidades, completaste tu registro. AGT. Muy bien, como han podido observar, es bastante fácil, es bastante sencillo y no es muy complicado, ¿no? Como les mencionaba, pueden hacerlo 100% en línea, este registro de ciudadanía digital, o iniciarlo y culminarlo de igual manera en nuestras plataformas. Otra de las herramientas tecnológicas que están integradas a nuestro RECOB, a nuestra plataforma de registro de comercio, es los métodos de pago. En este caso, a través del Banco Unión y la plataforma Uninet, podemos realizar el pago del código CPT. Es un código que se genera al momento de terminar el trámite que se ha requerido, que lo vamos a poder ver también en detalle en unos minutos más, y que tiene una funcionalidad bastante intuitiva, que por ejemplo podemos ver en pantalla, tenemos la opción de pago de trámites del Estado, y un campo donde se ingresa el código CPT. El mismo que al momento de ser efectivo se ve reflejado automáticamente en nuestra plataforma. Y de igual manera, podemos realizar el pago a través de un segundo método de pago, que es el pago por tarjeta de crédito o débito. Y de esta manera poder hacer efectivo la cancelación por el costo de un trámite utilizando estas tarjetas de cualquier tipo de banco, de cualquier banco, ¿no? Entonces, es otra forma más. Es importante también mencionarles que se están realizando las gestiones necesarias para que en las siguientes semanas podamos incluir un nuevo método de pago más, que sería el método de pago a través del código QR, que si bien conocemos todos nosotros, es un método bastante eficiente, bastante ágil, que se ha adoptado por distintos tipos de comercios. Entonces, nosotros tampoco somos indistintos ante esta situación y vamos a adoptarlo en unas semanas más, ¿no? Les solicito que estén pendientes a nuestras redes sociales, a nuestra página web, donde vamos a poderles nosotros manifestar cuándo ya vamos a poder utilizar este tercer método de pago. Dentro de las herramientas tecnológicas que bien les mencionaba, también podemos encontrar la firma digital. Dentro de los procesos que conlleva el sistema informático que tenemos en producción, hay los procesos de inscripción de empresas y otros donde nuestros analistas, realizan la firma de estos procesos a través de su token y su firma digital. Entonces, todos estos mecanismos coadyuvan en la seguridad tanto legal, jurídica y la seguridad tecnológica en la realización de todos estos procesos. Algo bastante importante también que quisiera mencionarles es que el sistema RECOB se encuentra integrado a la plataforma de interoperabilidad del Estado.
Esta plataforma nos permite interactuar con otras instituciones públicas y de esta manera minimizar el riesgo que existe al momento de ingresar datos, ¿no? Es un error bastante común el que se tiene cuando una persona o un sistema requiere del ingreso de datos y más aún cuando son datos recurrentes y se van realizando por varias veces. Entonces, es algo por lo cual nosotros hemos podido identificar que se ha ido generando algunos tipos de datos en la exconcesionaria, ¿no? Entonces, nosotros no optamos por ingresar datos de manera manual. Lo que hacemos es interoperar. Por ejemplo, tenemos la interoperabilidad con el Servicio General de Identificación Personal, donde nosotros podemos contrastar y validar los datos personales para poder hacer los trámites que correspondan, ¿no? Entre otras instituciones también está Impuestos Nacionales, que también realizamos la interoperabilidad, en este caso, para poder verificar el número de identificación tributaria, ¿no? Como es el NIT. Y algo bastante importante también es que se están realizando las gestiones para que próximamente también podamos realizar este tipo de interoperabilidad con la dirección del Notariado Plurinacional y de esta manera poder llevar adelante y virtualizar al 100% distintos tipos de trámites del registro de comercio que conllevan el uso y requisitos como son los documentos notariales, ¿no? Yo les invito que puedan acceder a nuestra plataforma, a nuestra página web www.seprec.gob.bo, de igual manera a que puedan iniciar sus trámites a través de nuestro portal trámites.seprec.gob.bo o simplemente si quieren realizar el seguimiento de los trámites que ya han iniciado, lo pueden hacer a través de miempresa.seprec.gob.bo o realizar algún tipo de consultas que vean pertinentes, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho más, voy a dar paso al director del Registro de Comercio, el doctor Ugarte, para que ya entremos un poco más en materia acerca de la actualización de la matrícula de comercio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es importante ese aporte tan valioso. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente ponencia, ¿no? Entonces, con ustedes, el director del Registro de Comercio del CEPREC, Cristian Ugarte Caballero. Buenas tardes a todos los asistentes, un gusto saludarlos, es un placer para el CEPREC poder aprovechar este tipo de espacios que gentilmente nos brinda para difundir información que consideramos de mucha importancia y de mucha relevancia, sobre todo considerando la época y la coyuntura que estamos atravesando, como lo es el periodo de actualización para empresas con cierre fiscal al 31 de diciembre. Precisamente, el día de hoy en mi exposición va a abarcar básicamente dos partes. La primera parte, todo el marco normativo que respalda este trámite de actualización, así como sus principales características. Y en una segunda instancia vamos a hacer un ejercicio práctico en vivo para realizar la solicitud de el trámite de actualización de matrícula de comercio. Y aprovecho para todos los asistentes, si es que tuvieran algún trámite observado, que vayan preparando su código de trámite y su número de matrícula para que también puedan, con mi persona, y ayudarme a que les muestre cómo se ingresa a ver las observaciones y cómo se pueden subsanar las mismas. Entonces, licenciado, si le parece hermenéutica, también podemos así dar paso a los participantes para que podamos hacer un ejercicio realmente práctico que sirva a toda esta nueva modalidad de funcionamiento del Registro de Comercio. Me parece genial. Generalmente esa es la dinámica que nosotros manejamos. La pregunta en el punto donde estamos atravesando, en este punto, ¿no? Para que quede claro el asunto y no, digamos, guardarnos las preguntas hasta el final, posiblemente a veces no se puede aclarar perfectamente sino en el proceso exacto, posiblemente ahí haya una duda, y de las cuales tenemos bastantes, personalmente nos han hecho conocer sus preocupaciones, ¿no? La gente que trabaja, que coordina todos los días con nosotros. Bueno, siga adelante, por favor. No, muchas gracias, perfecto. Entonces, cuando pase a la segunda parte del ejercicio práctico, ahí conforme vayamos avanzando, voy a ir dando pie a que nos puedan hacer consultas puntuales. Super. Muchas gracias. Entonces, voy a compartir mi presentación.